Pues bien, vamos a, a dónde vamos, vamos a punto que vamos. Vayamos a grano, como decía un, un amigo bastante sucio, vamos a grano con, con Pus y todo. Para saber dónde están y quiénes son o quiénes forman parte de la élite del poder de un país, solo hay que llegar y preguntar quién manda aquí. Seguir la ruta, por ejemplo, las élites de poder normalmente de los países capitalistas, tienen mucho que ver con el capital, obviamente. Pero, ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en un país que no es capitalista, que no es colonialista, que no es esclavista, que no es nada y además lo es todo? ¿Qué pasa? ¿Quién manda realmente hoy en Cuba? Les cuento. Desde febrero de 2018... Desde febrero de 2018, casi frente a la vista de todos nosotros, desde allá hasta hoy, el gobierno cubano comenzó a tomar ciertas medidas que aparentemente mostraron, mostraban y muestran, o dan muestra de ciertas divisiones dentro de la élite de poder en Cuba. Entregaron... Cierta personalidad jurídica a los cuentapropistas en un país donde no se permitía eh, la iniciativa privada. En un país de momento empiezan a darle cierta personalidad jurídica a los cuentapropistas. Extensa comienza a brindar servicios, incluso de internet, en los hogares. En un país donde la comunicación, ya sabe usted, es una barrera de hierro. Pues alguien autoriza, alguien da. Un Paso y dice por acá: autorizaron a operadores extranjeros de telecomunicaciones a establecerse en Cuba. Son pasos que uno va, va mirando y dice: Caramba, algo está pasando, algo está cambiando, pero porque algo se está rompiendo. Se comenzó a prestar servicios de importación a personas naturales, por supuesto, en MLC, en moneda libremente cometible, pero ya se daba se comenzó a dar el, el servicio el ascenso de Manuel Matrero perdón Marrero como al cargo de, de primer ministro de Cuba está claro que era un paso para controlar el exceso de poder que entonces se le había depositado en las manos a Miguel Mario e. Candelabro Díaz Canel porque pero era un, era un punto bastante peligroso para Díaz Canel, porque no solo le quitaba poder, también le quitaba mucho respeto. Muchos sabemos que Manuel Marrero tiene muchísimo, pero muchísimo más acceso a la familia Castro que Miguel Mario Díaz Canel. Y uno se pregunta, ¿por qué el gobierno cubano va haciendo esto? ¿Por miedo a Donald Trump entonces? por miedo a la oposición, por miedo al coronavirus, bueno, por miedo al coronavirus no, porque estamos hablando desde el 2018 cuando aquello no existía como coronavirus o no al menos como pandemia. Muchas personas a las que le he preguntado me dicen que que Cuba fue cambiando y que se dieron todas estas medidas por miedo. Pero yo me pregunto, ¿miedo a qué? Si el miedo es algo muy raro, aunque se usa mucho, pero realmente es algo muy raro en una persona con, con poder. Los poderosos no tienen miedo como regla natural. Y la cúpula cubana tiene las fuerzas y los medios suficientes y necesarios como para detener cualquier grupo o persona que se salga del re, de redil. Hemos visto imágenes como esta de policía dándole golpe, policía reprimiendo. Vimos todo lo que sucedió en el movimiento con el movimiento San Isidro, los controlaron, los desprestigiaron y los aniquilaron, prácticamente los tienen aniquilados, aunque ellos siguen luchando y es respetable y todo eso, pero ya el gobierno los, los controló, ya el gobierno los mató. Eso, eso es la realidad. Entonces, eh, miedo a la oposición, no creo que le tengan miedo a la oposición, los poderosos no tienen miedo, no tienen miedo. Eh, lo único, lo único que el gobierno cubano no sabe, no sabe cómo combatir es a su propia decadencia. A su propia decadencia el gobierno cubano, el comité central, que por ahí vemos una imagen de, de, de la imagen de, de, del centro de, de poder en Cuba, que hay en ese lugar que conocemos, que está detrás de la Plaza de la Revolución. Eh, a lo único que el gobierno cubano no tiene la posibilidad y no sabe cómo enfrentarlo es a su propia decadencia. Raúl, Raúl, con con el estado de salud bastante precario que tiene. Bastante precario y es secreto, porque también sabe usted la salud de, de Raúl Castro es, es secreta. Cada vez que uno habla de una cosa, entonces ellos salen por allá para tratar de desmentir, para decir que no existe lo que yo digo. Bien, yeah, ok, un estado de salud secreto, precario, pero en secreto. Nadie puede saber la salud de Raúl Castro. Pero Raúl. Aún así, anuncia incluso su renuncia en el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Eso no es una abdicación, no, no es de un día para otro, no. Eso es simplemente una jubilación que termina o terminará en su momento con años de castrismo. Y que paradójicamente, él sabe también que con su salida de poder por fallecimiento, por enfermedad, por tiempo o por lo que fuere. Ahí vemos al, al general almidonado, al, a la calamidad, a general calamidad bastante almidonado. Eso, eso no es un, digo, una abdicación, eso es una jubilación que, que termina con años de castrismo y que paradójicamente, como les estaba comentando, el general sabe muy bien que puede, su salida de gobierno puede... Estimular un momento de un comienzo de cierto periodo de inestabilidad política en la isla. ¿Por qué comienza a reunirse el Consejo de Estado, perdón, el Consejo de Defensa en Cuba una vez por semana? ¿Por el COVID? No, lo estaban haciendo antes del COVID. Bien, ahí. Les va la clave porque tenemos la respuesta y se la vamos a comentar. Cuando Fidel Castro murió y vimos esta vergonzosa imagen, que dice un amigo vivo que esa imagen es mentira, que debe ser es el carro más protegido que había en Cuba, era imposible que se rompiera y que eso lo rompieron a propósito para que desprestigiar la imagen de Fidel y todo eso. Bueno, eso es teoría de conspiraciones. Pero bueno, la realidad es que, que cuando Fidel Castro murió, dejó un vacío muy grande en el poder que ni Raúl Castro ha podido ha podido su llenar al faltar Raúl Castro entonces se crearía ya no solo ese vacío porque ese vacío de poder está ya no solo se crearía ese estado de ese, ese vacío de poder también se crearía un, una una inestabilidad un saberse que pueda un luche todo el mundo por el poder Traucato sabe bien muy bien que en la situación actual que vivimos hoy en la isla hay dos grupos y básicamente dos grupos de poder compartiendo o compitiendo por legitimizarse como los reyes de la isla los dos grupos que están compitiendo entre sí para, para echando este tipo de pulso pues son por un lado los militares y por el otro el partido comunista de cuba los mitades son estos que ustedes ven ahí. Tienen dinero, muchos son corruptos, no todos, la realidad, pero muchos son corruptos. Y poseen una fuerza real, y poseen tropas y dinero, y poseen fuerza real. El otro grupo es el Partido Comunista de Cuba, que es una, como una suerte de reunión de prostitutas, de... de, de Prostitutas políticas y de pequeños ladrones, no tan ladrones como los otros, son pequeños ladrones que comparten mentalidades afines y que tienen un poder básicamente constitucional. La constitución los ampara como la fuerza rectora de la sociedad de Cuba. Estos son los dos grupos, básicamente, el partido y los militares, son los dos grupos de poder en Cuba. Y y por supuesto, también tengo que decir que en, en ambos grupos de los mismos militares que en la parte del partido pues no solo son ladrones, no solo son HP, no solo son prostitutas, no, 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 no política, quiero decir, no, 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 también hay también hay gente buena en, en los dos, en los dos en los dos grupos. Pero también hay que reconocer que aún cuando estos dos grupos están, y eso lo sabe muy bien Raúl, y creo que precisamente vamos a caer a donde vamos a llegar, y creo que precisamente por eso el general Raúl Castro sabe y ha tenido que actuar y está haciéndolo, por saber que aún cuando estos dos grupos están luchando por legitimizarse como los verdaderos mandamases de la isla, como sí sabe perfectamente que ninguno de los dos grupos es lo suficientemente poderoso como para aplastar al otro. Hay una lucha, hay una lucha que en el momento que falle Raúl Castro podría crear demasiado inestabilidad, demasiado movimiento brusco en cierta estabilidad aparente de, de la cúpula gobernante cubana, de la élite de poder en Cuba. Y que eso podría ser peligroso. Entonces, así que el señor Raúl Castro ha estado, desde el año 2018, ha estado reuniendo al Consejo de Guerra una vez por semana para plantearles la idea, venderles la idea. Ya se la vendió, ya se la compraron. Y para trabajar juntos. En crear un tercer grupo de poder integrado por gente que quizás no sea muy afín a los dos grupos, a los miembros de los dos grupos de poder existentes. Pero que, aunque se le otorguen determinados poderes para que actúen de forma incluso más despiadada y más brutal de lo que se ha actuado por ahora, que es estos integrantes de este nuevo grupo sean capaces de mantener la cohesión o, al menos, el bien llevar entre ambos grupos de poder, militares y partidistas. La exigencia de Raúl Castro en todas estas reuniones que se ha dado cada semana, a veces ha estado presente, a veces no, a veces por, por enfermedad tuvo que eliminar, dejar de ir a, a una reunión después regresó otras que ha hecho online a través de Zoom y ese tipo de, de tele 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 telepresentaciones. pues bien lo que sí la exigencia de generar Castro en todas ellas es crear un grupo formado por personas que sean serias que sean respetadas por ambos grupos y por parte de la población personas que no sean muy radicales, pero que tengan la fuerza para en algún momento tomar el control. Y que de alguna manera quieran la estabilidad del país y respeten los compromisos que hagan. Un grupo de gente con mucho poder y mucho dinero, que sean capaces de mantener el control entre ambos grupos enfrentados y que ante cualquier imprevisto cualquier descalabro cualquier manifestación cualquier eh, algo sorpresa que inesperada pues sean capaces de mantener escuche bien mantener a la familia castro fuera del alcance de extremistas y justicieros lejos del alcance de extremistas y justicieros un grupo que se comprometa a mantener a salvo a toda la familia Castro, a estos que vemos acá y a sus primos, los cuatro todo el país. Un grupo que sea capaz de mantener a salvo a toda la familia Castro, pero que tenga que los miembros, hay donde no, no existan miembros de la familia Castro, pero que tengan el respeto de los Castro para hacerlos cumplir ciertas reglas y ciertas normas que tampoco se han dicho. Ya se ha aprobado crear este grupo, ya se ha aprobado ir seleccionando personas en este grupo, todavía no se sabe quiénes son o quiénes serán o quiénes serán los seleccionados, todavía no se sabe exactamente qué. ¿Qué, qué reglas son esas ciertas reglas que deberían comprar, eh, eh, respetar la familia Castro en caso que exista algo y tenga que este grupo dictarle alguna, alguna medida. No se sabe qué medidas son, todavía no sabemos qué medidas son. Esa es la, la tarea primordial hoy por hoy de general Raúl Castro. Terminar de crear este grupo antes de entregar el poder, antes de perder el poder o antes de morir.